vamos a Buenos Aires para cubrir la feria Masticar 2016. Feria organizada por ACELGA, la Asociación de Cocineros y Empresarios Ligados a la Gastronomía Argentina. Es el quinto año que se realiza y este año decidieron duplicar su tamaño. Va a contar con casi 4.000 metros cuadrados más, con el fin de evitar los amontonamientos en los puestos y mejorar la circulación. Este año, la feria también se amplía al Polideportivo de Colegiales. Estamos en la entrada de la Feria Masticar, que se encuentra en su segundo día. Y lo mejor de esta feria es la posibilidad de probar un montón de platos preparados por prestigiosos restaurantes y cocineros de todo el país a precios súper accesibles. Para que tengan una idea, el plato más caro les va a salir 80 pesos argentinos, que son alrededor de 200 pesos uruguayos. Yo tengo una lista de lugares a los que quiero ir y platos que no puedo dejar de probar. Así que acompáñenme a recorrer. Vamos con el arroz, que fermentó 2 días, ¿sí? En este momento está cocinando Máximo Cabrera, que está haciendo unas cosas espectaculares. Máximo Cabrera es el dueño de Kenjo, uno de los primeros restaurantes a puertas cerradas acá en Buenos Aires. Y este año se presenta en Masticar con su nuevo proyecto crudo. Coco, buscás el coco que sea lo más beige posible, no blanco. Está haciendo un arroz con leche, con arroz integral fermentado, que me parece que me voy a anotar la receta porque me encantó. Un 2x1 de agua, o sea, dos partes de agua por una parte de arroz, te va a dar un arroz perfecto, graneado, genial. Trabajé con algo alucinante que es el arroz cultivado o arroz fermentado. Hice varias recetas que se basaban en ese producto. Es un alimento que ya está predigerido, increíble. Y después una masa de crepes a base de este arroz fermentado y garbanzos, que quedó buenísimo. Y que no se pega, según lo que dijiste. Claro, es muy interesante porque en general los crepes, el primero se pega, ¿viste? Bueno, y el otro día saqué más o menos una cuenta de todos los chefs del mundo que desperdiciaron un crepe por lo menos cada uno. Estamos hablando de una merma ecológica fuerte, así que esta receta hace que no se te pegue ni el primero, man. Así que... ¿Terminó con la vaina de la hornilla? Ok. Hacer una incisión longitudinal. Como pueden ver, acá dentro de la feria solo manejamos billetes masticados. Los pueden comprar acá adentro, hay varios puestos y hay de valor de 10, 20, 50 y 100 pesos argentinos. Lo bueno de esto es que si no te lo gastas todo, te devuelven la plata. Así que me voy con mi billete de Masticar a Santa Teresita. Vamos a ver qué tiene Fernando Troca. Participamos durante 3 años con Sucre
y nos parecía que este año venir con la propuesta de Santa Teresita estaba muy bien. La gente, mucha gente acá en Buenos Aires no conoce Santa Teresita todavía y no sabe que existe. Todos los chicos con los que trabajamos en Uruguay, justo habíamos terminado la temporada, estaban dispuestos, tenían el tiempo, teníamos el food truck, nos parecía que era una buena opción para hacerlo y bueno, decidimos venir con Santa Teresita. Vine por la ensalada porque es una de las recomendadas para los vegetarianos, una de las tres recomendadas. ¿Fue consciente hacer un plato vegetariano? Por supuesto que es consciente siempre tener una opción vegetariana. Además, Santa Teresita es un restaurante 95% vegetariano. Así que, digamos, no podíamos desplegar el concepto de Santa Teresita con todas las ensaladas, pero nos parecía que tener una ensalada representaba de alguna manera lo que era Santa Teresita y el alfajor también. ¿Aprendiste algo hoy? Obvio. Lo primero para darle a un bebé... ¿Alguien es bebé acá? Bueno, comé morcilla. ¡Qué fea la morcilla! ¿No te gusta la morcilla? No, soy vegetariana. No te vayas porque después de la tanda vamos a estar hablando con Jessica y su experiencia cocinando con Pati. ¿Saben para qué se hace así de manera envolvente? Para no bajar las claras y que queden espumosas. Si vos batís, se te hace... y queda todo chato. La Asociación de Cocineros y Empresarios que forman Acelga creen en las iniciativas colectivas. Y buscan que Acelga sea un espacio de encuentro en donde puedan converger todos los aportes de todos aquellos que forman la gastronomía argentina. Como por ejemplo productores, los comensales, empresarios, los cocineros también. Y un montón de gente más que hace a la gastronomía de la Argentina. Masticar es uno de sus proyectos más importantes para poder lograr ese fin. Como podrán ver, hay un montón de puestos acá en la feria. Tengo el mercado atrás mío con aproximadamente 80 productores que traen productos de todo el país. Con un fuerte gusto ahumado, eso sí. Sí. Pero el queso suave. Muy rico. Hay una parte de food trucks que está muy de moda hoy en día. Están todos los cocineros con sus puestos. Está el patio cervecero, hay clases de cocina, charlas, bares de vino. Bueno, un sinfín de cosas para hacer y para probar. Cocinando con Coti. Con Coti, es cierto. Contame cómo fue la experiencia de cocinar con Coti. Muy divertido, la verdad que la pasamos muy bien. La idea del tema de hoy, de las clases de hoy en Masticar, se trata de comer casero, así que la idea era transmitir un poco qué hacer en casa, cómo comer casero. Y bueno, la junta esta con Coti me pareció muy divertida, la pasé muy linda. La cocina hay que ensuciar. Le vamos a poner un poco de chocolate. El chocolate podría estar un poco más rallado.
que elegir una torta de chocolate con una harina de almendras y avellanas. Quería dar alguna opción en donde los celíacos coman también rico. ¿Eso qué para celíacos? Eso sí. ¿Hay algún celíaco acá? Te faltó el chocolate, pero Pero no, no fue todo vegetariano tampoco, ¿no? Mi parte fue eso, la parte del Coti. Hizo unas morcillas, pero me parece que no eran morcillas, ¿eh? No, no. Me parece que era chocolate. Inventaba. Tiraba. No se sabe bien qué era. No. Él vendía que era una mezcla media rara. Pero no. Me parece que no era lo que dijo. Por las dudas, no la hagan. No, comé morcilla. ¿No bueno, te gusta la morcilla? Y la otra que hice fue una carrot cake, que es un clásico que me piden muchísimo, que es una torta de zanahoria, que con harinas integrales, azúcar mascabo, con muchísimos productos que elegí del propio mercado de Masticar. Tengo la versión de la carrot cake con chocolate blanco, ¿no? ¿Lo cual te llevo a casa? Contame un poco de lo que estás ofreciendo hoy acá, porque veo que tenés un quisotto que me llama poderosamente la atención. Contame un poquito de eso. Elegí tres propuestas, espérate, es mi hija. Elegí tres propuestas que las tres tienen que ver con productos de estación. Me pareció que ameritaba volver a mostrar los productos de estación como productos importantes para comer en las épocas del año en las que la naturaleza nos da esos productos. En el caso del quisotto, es un invento el nombre. Es un risotto, tiene una base de arroz para que quede el típico almidón de un risotto, pero tiene un agregado de quinoa, tiene bastante quinoa, tiene calabazas, zapallos cabutia, hongos, que son todos productos de otoño, y además tiene también un poquito de azúcar mascabo, brotes, y nada, está hecho con mucho amor, muy rico. Otra de las propuestas es con palta, que la palta también es de otoño, es un tostón con palta, un huevo soft que se desarma cuando lo cortás y un poco de kale crocante o crispy kale, sí, que está buenísimo, va, a mí me encanta. Y en el postre es un postre que tiene chía pudding, se llama, son semillas de chía hidratadas con frutas de estación, justamente, bueno, peras y manzanas por otoño, con especias muy ricas y arriba una granola casera. ¿Y con qué le hidratas? ¿Usás alguna leche vegetal o solo con las frutas? Leches vegetales, y me doy vuelta, pero dale. No sé si va a salir, pero esta es la parte de las semillas de chía que están hidratadas. Se podrían hidratar en leche de avena, de soja, de sésamo, de almendras, hoy hay muchísimas alternativas de leches vegetales, y si no, en una leche de vaca también se puede hidratar. También se puede hidratar en un jugo de manzana o en un agua. Claro. Pero para que sea rico, este tiene cáscara de cítrico para que tenga sabor también. En el medio están las manzanas y las peras, que son cocidas con especias de oriente, y arriba es una granola que tiene almendras, también tiene quinoa, pero cruda, crocante, es muy rica. Para mí es muy rica. Llegamos a la feria, estuvimos presentes en una clase de cocina con Máximo Cabrera. Y ahora, después de la tanda, no te vayas porque vamos a estar hablando con él. Bueno, Máximo, contame, estuviste dando una clase de cocina hoy más temprano. Sí. Y me quedé con ganas de probar ese arroz con leche. Contame qué más hiciste. Hoy hicimos una sopa de calabaza, jengibre y canela cruda.
Very interesting. Porque eso es otra cosa que está muy buena. Vos trabajás mucho con todo lo vegano, lo crudo. Comida cruda y alimentos cultivados, sí. Ahí va. Bueno, hicimos esta sopa que lo interesante es que está a temperatura corporal, que no es una sopa fría como para tomar claro. En invierno, no es un gazpacho, es una sopa de calabaza, como digo, canela y jengibre, uh-huh. Pero a temperatura interesante y muy rápida de hacer y fácil. Perdés más tiempo en la cola de un supermercado que haciendo de comer, de verdad. Y de eso es de lo que se trata un poco crudo, ¿no? Crudo es algo, un proyecto nuevo. Sí, es un proyecto nuevo que tiene una base fuerte en mi laburo de 20 años que, bueno, que fue Kenjo en su momento, que lo sigue siendo. Uh-huh. Y ahora Crudo es una escuela no formal de cocina en la cual formamos gastrónomos y no cocineros. Porque gastrónomo es todo aquel que cocina, como vos. Y tratamos a través de Crudo con todos los profes de transformar, digamos, de cultivarnos de modo tal de que seamos... Dejemos de ser consumidores, que es algo horrible, y nos transformemos en coproductores. Sí, y para eso hay que estar informados y ser parte de toda esta cadena, ¿no? Pero aparte vos sos biólogo, o estudiaste biología. Estudié biología, sí. ¿Y cómo relacionás eso? ¿Cómo lo traes a la cocina? Y desde cero, porque la verdad que, como dijo una profesora hace mucho tiempo, todo en la vida son reacciones químicas. Entonces, podés explicar a través de la química todos los fenómenos. Claro. Y es muy interesante, digamos, cómo se amalgamó con la cocina, porque entender por qué hierve el agua cuando echas sal te abre un poco más la cabeza que simplemente salar claro. El agua y poner. Y sobre todo lo que tiene que ver con la comida viva y el impacto que genera lo que vos comes en tu salud y en la del planeta también, bueno, a claro. Través de un poco de la biología, que es un campo muy abierto que incluye física, química, matemática, uh-huh. Y a eso le empezamos a sumar después antropología alimentaria, historia, bueno, y hace que tengamos una idea más acabada de todo. ¿Y en eso entra lo que es la cocina enzimática? ¿O? Sí, la cocina enzimática, digamos, justamente tenía que ver con la protección de estos organismos vivos que están dentro de la comida, que son termosensibles y se mueren con el acto de calor. Pero bueno, todo eso y mucho más podés aprender en Crudo en nuestro espacio de clase de cocina, así que... Me voy a tener que venir a Buenos Aires a tomar, chicos, unas cuantas clases en Crudo. Sé que tenés un pan chino que está dentro de los recomendados. Está dentro de los recomendados. Es un pan hecho al vapor primero y después a la plancha, con un relleno alucinante de diferentes vegetales y algunos tipos de hongos, que está buenísimo. Una ficha para el pan chino. Vamos a probar unos helados hechos con nitrógeno. Vamos a conocer Gilad. Bueno, estamos en Gilad para ver cómo elaboran helados a base de nitrógeno. ¿Lo dije bien? ¿Es así? Sí, lo dijiste muy básicamente. Bien. Básicamente. Bueno, bienvenidos, esto es Gilad. Básicamente, Gilad, hacemos helados con nitrógeno líquido en el momento. Esta técnica viene de la gastronomía molecular, te permite hacer helados sin aditivos, sin conservantes, sin esencias, sin colorantes. Son helados más saludables, bien frescos, más cremosos. O sea que los helados sí son saludables, ¿no? Exactamente, engordan como un helado normal. No, y tal, pero un montón de propiedades, como vos decías, ¿no? No se le agrega colorantes. Exactamente, el sorbete frambuesa que estuvieron probando es... frambuesas, moras, un almíbar y ya, o sea, básicamente volver a las bases. ¿Cómo es el proceso? El proceso básicamente es, nosotros preparamos los helados líquidos adentro del bowl, le echamos el nitrógeno y de esa forma lo vamos enfriando. Previamente a todo eso, en nuestra cocina laboratorio, cocinamos las bases, las pasteurizamos y después ya las traemos frías. Bien. ¿Y acá tienen de frambuesa? ¿Tienen uno de calabaza? Trajimos uno de calabaza que viene con un praliné de la semilla de calabaza, una tuil que sería un pan de especias crocante
y por arriba lleva una salsa hecha a base de azúcar impalpable y limón que se llama glacé. Después el dulce de leche, que vendría a ser como también otro de los raros, viene con una espuma de marula. Y esta vez usamos un árbol que crece en Misiones, que es comestible, que se llama yacaratía, que tiene unas notas como si fueran pasas de uvas con un poco de caramelo y la fibra como si fuera una caña de azúcar. Es muy rico y bueno, era un poco la idea traer en esta feria productos nuevos. Bueno, ese nos quedó por probar ayer, ¿verdad? Lo podemos probar. Esta es la madera comestible. Buenísimo. ¿Tenés dulce de leche? Qué rico. A ver la madera. ¿Cómo? No tiene mucha madera. No, el tema de la madera es cuando vos lo tragás, cuando lo terminás de pasar, ahí te sube el aroma a la madera. Lo que pasa es que mezclado con el helado no se aprecia mucho. La idea es que cuando vos lo comés solo, tomá, ahí sí, porque vos mordés la fibra y cuando tragás la fibra ahí es donde te sube el aroma a madera. Igual no todo el mundo lo percibe también, ¿no? Dame un tiempo. No lo percibo. No. Quedan dos días llenos de cosas ricas para probar. Clases de cocina, charla, vino, cerveza, lo que pidas. Así que no te pierdas el próximo programa de Menú Alternativo porque hay mucho más masticar.